sabias estudiantes, porque yo tengo una lista de mujeres sabias, porque realmente en Asturias tenemos muchas mujeres sabias. Lo que yo no voy a decir quién está en mi lista, pero esta voy a llegar. Ella viene a hablarnos de la escuela de Virginia Woolf, de la docencia de Virginia Woolf, Ángeles, Guerras y Escrituras. Recordemos un poco que Virginia Woolf era una escritora muy profunda, muy vigente, porque es una escritora que escribió en el siglo XX, sin embargo que por esa hora y puedes entender muchas de las cosas que escribe. Luego era, pertenecía a un grupo de Brooklyn que yo siempre que voy a Londres, bueno, lo digo como si fuera todos los días, no, las veces que voy a Londres, siempre paso por Brooklyn porque es algo que me encanta pasar por allí pensando que todos los personajes que pertenecían a la grupo de Brooklyn vivían allí, se conocían todos de sí, de toda la vida, y era un grupo de escritores, pintores, un grupo de culto, de valía. Y entonces yo paso por Brooklyn y que es una zona de Londres que está muy cerca de la universidad, muy cerca de British. Y paso por allí y siempre miro por aquí, digo yo, mira, porque por aquí estaban, aquí se dormían, aquí estaba la hermana, aquí estaba Dora Cabrera, aquí estaba una de las toda la gente. Y pensar en un grupo como el de Brooklyn, en a principios del siglo XX, que estaban totalmente en contra de todo lo que había, de la moral victoriana, y se inventaron las niñas, pero aquí no fue cierto, pero bueno, porque, y que todos escribieron de maravilla, los pintores fantásticos, y entonces, claro, pues me gustó muchísimo. Bueno, yo hablaría yo de Virginia Woolf, pero no puedo, que es ella la que quiere hablar de Virginia Woolf. Entonces, vamos a hablar de Isabel, que, bueno, desde luego todos los que hemos pasado por la universidad la conocemos, porque es una catedrática, ya no es que sea famosa en Oviedo, es que es famosa en todo el mundo. Comenzó como profesora e investigadora en la Universidad de Glasgow, y sus líneas de investigación se centran en las literaturas y culturas contemporáneas, particularmente las anglófonas, y en las intersecciones entre las teorías postcoloniales y de género. Su currículum está largo, que claro, no lo voy a decir porque no, que querérmelo, son páginas. Pero bueno, voy a contar alguna cosa por si acaso hay alguien que no la conoce. Ha publicado muchos artículos en revistas internacionales, nacionales, internacionales, universitarias de muchísimos países. Y ha colaborado en volúmenes colectivos internacionales, como puede ser Madeline's Coach Between Cultures, The Oxford History of the Novel in English, en el volumen 12. Es autora de muchas traducciones, críticas y muchas críticas literarias. Dirige un grupo de investigación Intersecciones calificada por ANECA con un 98% sobre 100. Imaginaros que lo tiene. Fue directora de Atlantis. Por cierto, Atlantis publicó una entrevista. Y actualmente es co-directora de The European Journal of English Studies. Ha tenido sexenios de investigación reconocidos y ha sido investigadora invitada, lo que los ingleses llaman visiting scholar, en muchísimas universidades, por ejemplo en Calgary, en Canadá, en Flinders, en Australia, en una que, bueno, eso me lo tenía que decir ellos, pero algo así como SIMUS en Beijing, que sabe que es como se mira, y en King's College en Londres. Coordinó en Oviedo el programa de doctorado de género y diversidad, convención de excelencia, nada menos, y el máster de Erasmus Mundus, lleva en estudios de las mujeres y de género. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, trabajando.
presentador de clase estar aquí y que me presente el estudio de aquí, que se ha muchísimo sobre lo que tiene algunas presentaciones del Cristo Mundial. Y también es bueno, no es un placer estar en su uña, hace mucho tiempo en cárcel. Es que me parecía antes que hacía entonces, otra de las cosas que dice la
fotografías, y luego pues tenía ese entorno cultural famoso, el puerto de Bloomsbury. Bloomsbury, que entonces era como el extrarradio de una zona un poco, y ahora es el centro de la ciudad, ¿no? Efectivamente, ahí al lado de la biblioteca británica y de un montón de cosas. Pero en aquel momento no, ellos cuando se fueron a Bloomsbury era como un escape, ¿no? De esa zona, de ese ser victoriano un poco anticuado, pero y ella no tenía tan fácil escribir, porque como era mujer, no tuvo educación formal. Sus hermanos fueron a la universidad y ella no, porque en aquel momento no se educaba ni siquiera a mujeres de esta sociedad, solo puede ser su caso. Y siempre quiso escribir contra Dios de manera escrita, cuando tenía problemas psicológicos, mentales, cuando estaban las cosas difíciles, pero ella seguía escribiendo. Y además escribió mucho, mucho, muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo que creo que yo creo que por encima de todo tenemos que recordar siempre de ella. Fue ensayista magnífica y crítica, y de hecho, los primeros que nos quedaron fue escribiendo críticos, no veía otro.
Serra, con Lara, y el último ensayo que escribió, o el último Lara, que se nos cuida, de Eneas, también conocido, y la última novela que se publicó en su en vida, pero después hubo un año que no estaba con Lara, pero posteriormente, es Los Años. Entonces vamos a ir haciendo los más importantes en el directo. Y ahora os voy a contar
parte de un reflejo de la autora de Virginia Woolf. Pero también se ve el reflejo de ella en algunas de las hijas del campo, por ejemplo, que es una hija que siente mucho las tensiones de su padre y su madre. Y toda la novela va contando esa, por un lado, un homenaje a la mujer, a esa mujer, a la señora Marx, a la madre, aunque también ve incluso esa química, ¿no? Está obsesionada con que la pintora se case, pero lo que hacen las mujeres es casarse. Entonces, también esos prejuicios, quizá, de los victorianos, de los que, aunque es una maravillosa ama de su casa, ama de su personaje, no se logra librar, ¿no? Y también sale de forma un poco. Y también, pues, como la relación entre el pasado, de cómo pesa ese pasado, salen algunas cosas en todo el caso, tengo un hermano muy querido de ella que se murió en la guerra, y hay una muerte en la violencia. Pero sobre todo yo creo que ese personaje de la madre representa, de cierto modo, ese ángel del hogar tan victoriano, con todas las dificultades que puede tener, pero también con los problemas que tiene la persona. Y el contrario, que es el personaje masculino del padre, que es pues, el dueño de la autoridad de su casa. Otro par de textos, digamos, que podemos relacionar, así pueden ser el de Una habitación propia, que es el ensayo más famoso de ella, donde se conoce sobre todo el primer argumento de que para que una mujer pueda escribir, tiene que ser un cuarto propio, una habitación propia, donde se encierra y no lo moleste, básicamente. Y dinero. Porque si no, si tiene que estar trabajando todo el día o no tiene independencia, pues no va a tener la tranquilidad de escribir. Entonces, una habitación propia y las mujeres en la narrativa, que es un ensayo más corto, que tratan sobre los mismos temas, también puedes ver muchas de las ideas que pone él en la novela posterior, que se titula Otra. Entonces, en esto me avisa por qué no hay historia de mujeres que escriben como si hay de hombres que escriben continuamente desde varios siglos atrás. Esto lo pregunta, por cierto, en Inglaterra, donde había muy buenas escritoras en el siglo XIX. De hecho, la novela del siglo XIX la hacen, como tú dices, ¿no? Las mujeres, las escritoras son muy conocidas, las grandes de Noster, pero aún así no hay una continuidad como si hay una continuidad de hombres escribiendo desde el nacimiento, por ejemplo. Entonces, ella no solamente por qué lo escribe, que es lo que más se conoce, sino también una forma un poco más sutil, que es quién decide qué es bueno en literatura, qué temas son válidos y cuáles no. Y ya lo relaciona con el poder, quién tiene el poder, algo que años más tarde se discutirá mucho sobre el karma literario, quién decide qué textos son buenos y cuáles no, y cuáles no pueden leer, ¿no? Cuando te dicen las 10 mejores novelas del siglo XX, ¿quién decide qué tú y cómo se sabe? ¿Quién tuvo poder para decidir esto? Entonces, esta es una de las citas que lo que pone en las mujeres y en la literatura. Dice, cuando una mujer se pone a escribir una novela, nota que está deseando constantemente alterar los valores establecidos, convertir en serio lo que a un hombre le parece insignificante y en trivial lo que para un hombre es importante. Y desde luego la autora se hace criticar, ya que el crítico del sexo opuesto quedará genuinamente entregado y sorprendido ante ese intento de alterar la escala de valores vigente. Y en tal intento no verá simplemente la existencia de un punto de vista diferente, sino un punto de vista débil, cotidiano, sentimental, debido a que es diferente al suyo. Es decir, claro, las mujeres quieren escribir sobre otros temas, pero como no tienen el poder de pontificar sobre qué es bueno y qué es malo o sobre qué hay que escribir, pues los que sí lo tienen deciden que esos son temas menores o, como dicen a veces los críticos aquí, un adjetivo que me llama mucho la atención en las críticas sobre lo que escriben mujeres en España. Es una novela intimista, es todo lo que se dice un hombre, muy íntimo.
cuestiones materiales, educativas, siempre han estado un poco más. No, escriban quién los valora, quién los va, por qué se considera que son temas menores, por qué hay que escribir sobre las guerras, o por qué hay que escribir sobre los grandes hombres, por qué no se escribe sobre lo policial. De hecho, muchas de las mejores novelas y relatos o cuentos de Virginia Woolf hablan muchísimo, muchísimo sobre la relación del día a día, de lo cotidiano. Aunque, por supuesto, sobre todo los hombres y las profesiones que hacen presente en el mundo público, ¿eh? Pero es la relación personal y lo que pasa en lo cotidiano. Esto que luego se revalorizó mucho también en la historia. También la historia, bueno, yo creo que es un poco por la media de verdad que podemos tener, aunque yo sea mayor que muchas de los que estéis aquí, pues que estudiamos grandes eventos de la historia y la historia no estudia otra cosa. Hoy en día ya no, ya lo de la historia de la vida cotidiana, en parte, yo veo la en la facultad, amigos y compañeros de historia que estudian desde qué se comía, cómo se hacía, cosas muy importantes en realidad, pero bueno, pues una matanza y gente cual y fuera de ahí no se sabía. Entonces ella ya, todas estas cosas fueron hechas con mucha antelación. Bueno, pues es una novela muy, también, muy divertida en el fondo, que es la de Orlando, que os cuento un poco para que no la conozcáis. Esta también se hizo una muy, muy buena película sobre ella, por cierto, que hizo Sally Potter, ¿no? También le he dado un poco como la escritura de Virginia Woolf, pero creo que duraba 3 horas, hace mucho tiempo la vea, muy bien hecha, pero bueno, se daba mucho a ver la película. No os pusiera según que los pueblos. Esto es una cosa en cómic, una especie de resumen, para que veáis cómo se convierte casi en un icono pop, que Virginia Woolf dice, como resumen de un cuarto propio, una habitación propia. Y de consigo un espacio, una habitación. Escribo un libro, dice, y también me ayuda a tener mucho dinero. Bueno, ella no tenía mucho, mucho dinero, pero tenía lo suficiente para sobrevivir sin tener que hacer más que alguna peseta. Bueno, pues pasando a la siguiente, entonces, Orlando, que es el título de la novela de Ruth, y también de la película de Sally Potter. A la izquierda ves una imagen de Rita Sackville West, que era una muy buena amiga y también escritora de Virginia Woolf, y que, bueno, pues era un personaje muy andrógino, que, bueno, que tenía miembros con mujeres, que estaba casada y su marido era una mujer con hombres, pero era una persona muy particular, de algún poco con lo que estaba escribiendo de Virginia, que rompía mucho con. Aunque ella no tenía mucho interés en el feminismo, nada, ella era una persona pues, de la aristocracia, británica, y que vivía su vida como parecía. Y tenía una relación muy íntima, mucha especulación, porque hay cierta evidencia que desde que puede haber tenido una relación algo más que realizada entre ellas, pero bueno, yo tenía un carta, además, bueno, ahí parece que sí. Pero en todo caso, la amistad era muy fuerte. Y esta mujer, a pesar de su poder, su riqueza, además, como era mujer, y entonces no le daba, el gran dolor de su vida es que no pudo heredar la mansión familiar por ser mujer. Entonces pasó a otros hermanos y ella nunca, que debía haber sido la heredera, pues en aquella época la mujer no le daba la posesión. Y entonces, Virginia le dedica esta novela, que es muy exuberante, una especie de fantasía histórica, donde es una especie de biografía ficticia de Rita Sackville West. Rita dice que es la carta de amor más larga, dijo una vez, la carta de amor más larga de la literatura inglesa, porque es una novela de cierta imagen. Y lo que hace es crear un personaje que empieza, que vive 4 siglos y que además en la mitad cambia de sexo. Entonces empieza como viene a ser el varón. Los 4 siglos de la familia Sackville West, en realidad, que no sé si llaman de otra manera en la novela, y va desde el Renacimiento al siglo XX. Y claro, cuando cambia de sexo, empieza a encontrar que cosas que hacía de forma normal, pero no las puede hacer. Entonces hay un
montón de cosas cómicas y a la vez críticas que se permite y que no se permite hacer a las mujeres, a la vez que hay también para que tengan pues, mucho interés en la forma literaria, una especie de parodia de ciertos géneros literarios, de la geografía, de la topografía, de ciertos géneros literarios. Siempre celebraban sus libros, es decir, ella tuvo mucho éxito con su programa, pero
Un grupo de mujeres.
Entonces, fue muy pionera en muchas cosas y a la vez era mucho una mujer de su tiempo, las dos cosas a la vez. Y ya tiene escritura para todo, desde que quien prefiera leer los ensayos y que diga que de lo que puede hacer la época o que lo sobre literatura, otras cosas, puede empezar por ahí. Yo leo los relatos de muchas mujeres y a quien le guste mucho leer, pues va a disfrutar muchísimo de las novelas, obviamente. Y ahí tiene la libertad de hacer lo mismo.
cuento tradicional de Barbas y la idea del cuarto hombre. Y dice esto, empieza como ya la terminaba Barbas, dice: la quinta vez la cosa fue distinta. Le dio las llaves, le dio las instrucciones, le dio las llaves, incluida la pequeña, y se marchó a lo largo de su caballo, dejándola sola. Exactamente 4 semanas después reapareció. La casa estaba recogida, los suelos relucientes y la puerta de la habitación pequeña sin tocar. La habitación donde, bueno, sabe todo el mundo, claro, prohíbe que entre y como entra, vean las mujeres, a las esposas anteriores asesinadas y luego asesinada y por, bueno, les hablan más según qué relato, pero luego la idea es que la van a dar por la entrada. Bueno, pues quedó estupefacta. Claro, lo que le puedo decir es que no entra. Y dice, pero no entró la curiosidad. Pero no querías descubrir mi secreto más íntimo. ¿Por qué? Dijo la mujer. Bueno, dijo la mujer, al fin y al cabo es natural. Es que no quieres saber quién soy en realidad. Eres Barba Azul y mi esposo. Pero, ¿y el contenido de la habitación? ¿No querías ver lo que hay en la habitación? No, dijo la criatura. ¿Ves cómo va a entrar la mujer? Ahora ya es la criatura. No, dijo la criatura. Creo que tienes derecho. De forma muy inteligente, ¿qué pasaría si no entra la habitación? Ya tiene disculpa por matarla, porque es evidente que el vendedor de azúcar las está incitando a romper esa norma. Pero por otro lado, pues ella considera que cada uno tiene derecho a su vida, como también las mujeres a las que en muchos casos se ha intimidado ese espacio propio, no se les permite. Pero bueno, esto es un cuento de los años 90, del siglo pasado, ya, pero en fin, llega por cierto reciente que dejó en la caballería del escrito de la constitución de Pablo Montillo. Y luego ya el plan popular del todo, es que está en el peor de la vida. Es una señora que está alquilada en una habitación y dice, bueno, yo creí que también, que aparte de un cuarto propio, tendría una cama propia, una mesa propia y una alfombra propia, no solamente el cuarto vacío. No lo pongo para crear ninguna infografía, porque empiezo a decir que es un chiste de una revista, pues está interesado en el cine aún así, el título del cine aún fago la dueña de la pensión. Bueno, quería hacerla con una cita, no sé si la puedo hablar. Entonces, pues deja.
forma y con piedras en los bolsos. Sí. Ah, es verdad, entonces. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí se suicidó. Lo que yo quiero decir es que, para que no conozca bien la historia, o no la haya leído mucho, parece que, bueno, pues una vida trágica, bueno, momentos trágicos, pero vivió mucho tiempo y con muchas cosas buenas dentro de cosas de la vida. Y sí, se suicidó un momento donde, bueno, pues es difícil saber cuántos factores contaron. Pero sí, 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 sí. En el río, Aus, en el trato de la transición, pero
los mandatos de la pregunta, yo no los entendía. Pasé un montón de redactores, jamás a un hombre se le dijo, ¿tú eres un hombre o como escritor? Pero una mujer sí. Entonces ahí es la contestación. Tengo otra pregunta, buscando del público. ¿Está usted diciendo que, bueno, que las mujeres empezaron a introducir en la literatura temas más intimistas, es decir, más de mujeres? Y que actualmente, usted menciona que afortunadamente alrededor suyo, en la universidad, y sean sus compañeros o los alumnos, leen y se interesan. Pero yo lo que veo y lo que siento es que ahora, masivamente, por lo menos en sus estudios universitarios, las mujeres ocupan las carreras que antes ocupaban los hombres, tipo arquitectas, ingenieras, abogadas, todo lo que tengan. Entonces, me gustaría saber si hay estudios sobre cuántas protagonistas de estas novelas bien sean escritas por mujeres primero y segundo por hombres, son arquitectas, es decir, que no hablen de los temas que calificamos como intimistas, que me parece igualmente importante, sino que yo soy una señora, soy arquitecta, ingeniero de minas, o técnico nuclear, o piloto de la NASA, lo que usted quiera. ¿Cuántos de los protagonistas de esas mujeres, de esas novelas, tienen este tipo de carreras que son actuales? Actuales desde hace muchos años. ¿Sabemos algo de eso? Pues cuando más escriben las mujeres, más hay. También los hombres. Pero es verdad que las mujeres han estado escribiendo más sobre la vida cotidiana porque es importante, es la porque las relaciones personales son fundamentales y hoy en día además ya cualquier psicólogo te lo puede decir, o psicóloga o lo que sea, y sociólogos, que bueno, las relaciones personales son parte también de cómo se llevan a cabo desde empresas a política, las emociones son parte de todo eso. Thank you.
ser sábado, en realidad se les metieron más ahí. Cuanto más van entendiendo el mundo de otra manera, pero aunque se pasan mujeres y esas cosas. Y luego una cosa que muchas mujeres escritoras escriben incluso algo que no era, digamos que no era realista, pero ponían a mujeres en posiciones, se imaginaban. ¿Qué pasaría si fuera presidenta de Estados Unidos? Cuando era pensar, ahora ya se intentó que todo lo otro, pero bueno. ¿O qué pasaría? A veces lo ponían en forma de ciencia ficción o de futurista, y en otros no, era realista en casa, pero bueno, haciéndolo con un poco de, de ensayo de lo que sería el deseo de la mujer. Entonces va habiendo mucho más de eso. Sí, sí, yo creo que las mujeres hoy en día no escriben. Es difícil que la gente fuera cosas cotidianas o esa perspectiva de las mujeres. Sin retirar la referencia, primeros auxilios seguros.